Ya saben, aquí ya no vamos a trabajar aumentos, pero siempre van a respetar eh, lo que es su cierre. La vuelta igual no la cambiamos tomando los puntos por abajo. Aquí lo bonito de este proyecto es que se vean estas rayitas. Este diseño se ve muy, muy bonito. Y aunque tenemos el, el suéter que es lila, ese lo hicimos con dos vueltas y una... Era diferente, era diferente como tomábamos los puntos. Aunque se ve muy parecida a la puntada, siento que luce mejor esta. Así que vamos a continuar. Ya saben, sin aumentos. Muy bien, miren, aquí yo ya tengo mi marca. He trabajado este último punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para no ex nuestra extensión, yo aquí tengo los dos imperdibles del mismo color. Esta es mi manga. Sí, esta es mi manga. Eh, a mí no me hace falta hacer ningún aumento, pero voy a hacer una cadenita para mostrarles cómo es que pueden ustedes extenderse. Aquí yo puedo hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. A lo mejor hasta seis, ¿sí? Ya más no les recomiendo porque se empieza como a deformar nuestro proyecto. Entonces las cadenitas que ustedes necesiten, yo voy a hacer una. Solamente es para mostrarles. Cargamos y empezamos a tomar nuestros puntos. Ya saben, este punto es de aquí. Y prendemos. Ay. Es aquí. Así se pasa. El primero cuesta trabajo pero ya después de forma normal. Vamos a continuar trabajando. Vamos a continuar trabajando cada uno de nuestros puntitos hasta llegar a la otra manga. ¿Sí? Hasta llegar aquí y vamos a hacer exactamente lo, lo mismo. Vamos a unir. Muy bien comadres, miren, ya fui a terminar esta vuelta de la unión de nuestra manga. ¿Sí? Es así como nos queda. Ahora vamos a trabajar solamente la parte de abajo. Vamos a dejar las manguitas en espera. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, yo hice una cadenita. Ustedes pudieron haber trabajado más cadenitas o menos cadenitas. Aquí, en este punto, este recuerdan que es, corresponde a este. Bueno, entramos, hacemos un punto alto, el de la cadenita, ¿sí? un punto alto un medio punto perdón medio punto cargamos y aquí sí pasando el punto se toma esta lazadita y ya continuamos trabajando de forma normal tal cual trabajamos en este en esta manga yo trabajé una cadenita pero si ustedes tienen cinco va a ser un punto en cada cadenita sí noten y chequen mis hermosas por favor que no se les vaya a este no vayan a quitar puntos y no les va a quedar un poquito chuequito. Que un punto pues no no se nota mucho, pero a veces sí es incómodo. Sí. Y aquí ya es trabajar punto a punto. Las siguientes vueltas pues es lo que hemos estado trabajando sin aumentos ni nada hasta que alcancemos el largo que nosotros deseamos, ¿bien? Vean yo voy a continuar. Voy a continuar una vez que tenga el largo. Eh, no me corten hebra porque vamos a trabajar. este, Voy a ver qué puntada le ponemos a los bordes y también por las que quieran agregar, no sé, botoncitos, eh, buscar, la, buscar una opción porque todavía no sé cómo es, lo, cómo es lo que lo voy a terminar. Y aquí para el acabado de nuestra manga. Regreso. Muy bien, pues miren, aquí yo ya he alcanzado el largo que necesito. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un borde. Para empezar, ustedes van a identificar lo que quieren del lado del derecho y lo que quieren del lado del revés. Para mí este es mi derecho, ¿sí? Y yo estoy terminando mi vuelta por el lado del derecho. Esto para comenzar a trabajar lo que van a ser nuestros bordes, que solamente se van a trabajar del lado derecho. ¿Ok? Pues vamos a comenzar. Aquí en donde tenemos nuestro... Eh, Finalizamos nuestro punto. ¿sí? Vamos a subir una cadenita, cargamos y en este puntito vamos a trabajar dos medios puntos. Uno y dos. Porque es esquina y en todas nuestras esquinas lo vamos a trabajar de la misma manera. Eh, si se les abre mucho, traten de tomar mejor la mitad del punto. ¿sí? Uno. Y dos. ¿Ven? Queda mejor. Ahora aquí, un medio punto. Cargamos, entramos en la cadenita, donde se forma esta cadenita, y hacemos medio punto. Aquí en donde tenemos nuestro borde, nuestra vuelta, hacemos medio punto y aquí medio punto siempre tratando de que no se nos hagan hoyitos bien en la cadenita si ustedes ven que se les empieza a hacer como holanda pues a lo mejor omiten un punto si ¿sí? a lo mejor lo pueden eh, aquí miren siempre es con mucho cuidado cuando vamos a manejar estos puntos Tal vez aquí para evitar esto de que se nos vaya a hacer como eh, estirar demasiado, a lo mejor aquí no hago la cadenita y me voy directamente a este punto. ¿Sí? Y en el otro sí lo tomamos. Tomamos uno sí y uno no. Porque si no, siento que sí podemos eh, aumentar. Bien. Vamos a continuar. Todo, todo, todo el borde hasta llegar a lo que va a ser esta parte que es nuestro cuellito. ¿sí? Aquí nos vemos. Muy bien, miren, aquí, vean, quiero que noten algo. No se nos hace ningún aumento, no se nos hace holan, no se nos junta, eh, nos queda muy bien. Y sí, en todos fue en uno sí, en uno no, en uno sí, en uno no, y en estas dos vueltas es un punto solamente. Bien, bueno. Aquí ya estamos en donde iniciamos con nuestras cadenitas. Cargamos y aquí vamos a prender medio punto. ¿Sí? Cargamos y en este mismo lugar otro medio punto. Tenemos dos medios puntos. Cargamos y aquí todo lo que es la orillita de nuestro cuello, como podemos ver tenemos ya estas dos cadenitas que quedan muy juntas. ¿Sí? En todo esto, de la primera vuelta. Bueno, aquí vamos a cargar y vamos a hacer puntos en relieve. Los vamos a tomar por abajo. Entramos, tomamos este primer punto y hacemos medio punto. Cargamos y en el segundo, medio punto. Cargamos y cada uno de nuestros puntos va a quedar así. Y bueno, de esta manera nosotros vamos a continuar tomando cada uno de nuestros puntitos, ¿sí? Hasta que lleve, lleguemos al otro lado, ¿sí? Con mucho cuidado. Son los únicos puntos que vamos a tomar en relieve para hacer nuestro borde y nos quede chulo, mis hermosas, chulo y bonito. ¿Sí? Continuamos hasta llegar a esta esquina. Muy bien, aquí, llegando al final, nosotros hemos trabajado este último punto en relieve y aquí donde subimos la cadenita e hicimos el punto, vamos a entrar de forma normal, vamos a trabajar dos medios puntos, uno y dos. Esto lo hacemos para redondear nuestras esquinas, ¿ok? Y ya, a partir de aquí, aquí tomamos este punto y vamos a continuar como trabajamos el otro lado. ¿sí? Aquí, siempre tratando de cerrar este huequito. Medio punto, uno, dos. Este no lo trabajamos y nos vamos a este punto. ¿sí? Medio punto, medio punto. Y este esta cadenita sí la vamos a trabajar. Trabajamos medio punto. ¿Bien? Vamos a continuar hasta que lleguemos aquí, que esto es el largo y les muestro cómo es que se va a trabajar en esta parte y ya todas las vueltas. Y bueno, de esta manera nosotros vamos a continuar tomando cada uno de nuestros puntitos, ¿sí? Hasta que lleve, lleguemos al otro lado, ¿sí? Con mucho cuidado. Son los únicos puntos que vamos a tomar en relieve para hacer nuestro borde y nos quede chulo, mis hermosas, chulo y bonito. ¿Sí? Continuamos hasta llegar a esta esquina. Muy bien, aquí, llegando al final, nosotros hemos trabajado este último punto en relieve y aquí, donde subimos la cadenita e hicimos el punto, vamos a entrar de forma normal. Vamos a trabajar dos medios puntos, uno y dos. Esto lo hacemos para redondear nuestras esquinas, ¿ok? Y ya, a partir de aquí, aquí tomamos este punto y vamos a continuar como trabajamos el otro lado. ¿sí? Aquí, siempre tratando de cerrar este huequito. Medio punto, uno, dos. Este no lo trabajamos y nos vamos a este punto. ¿sí? Medio punto, medio punto. Y este esta cadenita sí la vamos a trabajar. Trabajamos medio punto. ¿Bien? Vamos a continuar hasta que lleguemos aquí, que esto es el largo y les muestro cómo es que se va a trabajar en esta parte y ya todas las vueltas. Muy bien. Miren, aquí estoy en lo que es la parte baja si ¿Sí? seguí con mis puntos como los trabajamos ahora cargamos y entramos en este primer punto bien ahora en el mismo lugar vamos a hacer un segundo punto ahora aquí cómo es que vamos a trabajar y todos nuestros puntos ya los vamos a tomar de la misma manera igual son medios puntos como aquí cargamos Tomamos el primer punto y miren, esta es la cadenita que se forma en la parte de arriba. Y en la parte de atrás tenemos estas rayitas como las que tomamos aquí, pero están aquí en la parte de atrás. Es ahí mismo donde vamos a trabajar. ¿Sí? Aquí. Y medio punto, cargo y tomo el segundo y medio punto cargamos medio punto medio punto y cada una de las rayitas que tenemos que son un punto es lo que vamos a ir trabajando por toda la vuelta, sí. Nada más, yo quiero trabajar con ustedes la siguiente esquina para que vayan viendo cómo es que vamos a trabajar para que esto no se les vaya a levantar, sí. Vamos a continuar aquí paso a paso hasta que lleguemos aquí para trabajar nuestra esquina. Muy bien, aquí ya hemos terminado, eh, ya he dado todo el recorrido de esta hilera, vamos a trabajar este último punto y hacemos nuestro punto bajo. Bien, ahora, para unir nuestras vueltas, vamos a tomar el primer punto que tengamos, pero también por la parte de atrás, ¿sí? Y unimos con un puntito deslizado. Ahora bien, aquí, para continuar, y dar las, la segunda vuelta. Nosotros aquí trabajamos dos puntos. ¿sí? Este primer punto subimos una cadenita, cargamos, lo tomamos y vamos a hacer dos puntos. Cargamos y en el segundo punto también vamos a trabajar dos puntos. Uno y dos. Es un pequeño aumento para que no se nos haga, este, se nos, se nos levante, para que quede parejito. Cargamos y ya trabajamos cada uno de, nuestras, de nuestros puntos de forma normal. Aquí ya no giramos nuestra labor, es por eso que los estamos tomando por la parte de atrás. ¿Sí? Así va a quedar nuestro borde en la segunda vuelta, todavía no se nota muy bien. Vamos a hacer tres o cuatro vueltas. Si ¿sí? igual en la siguiente vuelta, yo les voy a mostrar cómo es que vamos a trabajar nuevamente aumento, pero esto que hicimos se va a repetir en todas nuestras esquinas. Ok, voy a continuar y yo regreso muy bien. Aquí ya estoy terminando nuestra vuelta. Ahora en la cadenita que, que hicimos de inicio, sí, miren aquí, ubiquen sus dos puntos que cerramos, que pusimos en el mismo punto y dos, tenemos cuatro. En la cadenita que subimos, unimos con un puntito deslizado. Bien, subimos con una cadenita y en los dos primeros puntos que tenemos, en el primero, en el primero vamos a hacer dos puntos. Uno y dos. En el segundo, solamente un punto. Bien, ahora aquí tenemos los otros dos que pusimos juntos. El primero, un solo punto. Y en este, dos. Uno. Y dos bien. y ahora sí ya continuamos punto por punto bien, van a hacer tres o cuatro vueltas eh, aquí. Ya se ve cómo es que va quedando nuestro borde. Si ¿sí? yo le quiero poner cuatro vueltas en la última, ya no aumentamos, ya no va a haber necesidad, solamente en estas. Así que pues vamos a continuar por toda la vuelta, mis hermosas. ¿Sí? Voy a dar dos vueltas más y regreso porque tenemos que trabajar nuestras mangas. Muy bien, miren, así es como ya nos queda. Yo igual se las voy a, se las voy a modelar. Lo pueden dejar como un chalequito, ¿sí? Bien, sea muy bonito, sea muy bonito el acabado. Y vamos a trabajar, quien lo quiera dejar así, perfecto. Yo voy a trabajar ya lo que son nuestras mangas. Mm, a quienes les guste la manga recta, pues vamos a trabajar la misma puntada exactamente igual, girando nuestra labor. En mi caso, pues yo sí voy a hacer unas disminuciones. Ya saben que no me gustan las mangas tan, eh, tan, tan holgadas. Y tienen que fijarse en dónde tienen que empezar la vuelta. Miren, por decirlo, esto va hacia acá, debemos empezar la vuelta de este lado. ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es trabajar por la parte de, de aquí, ¿sí? la parte de la espalda, para poder trabajar nuestros. Eh, para poder trabajar nuestros puntos. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a entrar, yo creo que vamos a prender aquí primero para que no se nos abra mucho, porque como nada más es una lazadita, podemos tener eh, el problema de que se abra mucho, se jale mucho la hebra. Entonces lo prendemos, ¿sí? Entre vuelta y vuelta, amarramos bien y vamos a comenzar ubiquen en dónde es que van a ir tomando sus puntos, bien? Aquí nos corresponde, miren, aquí lo tomamos, subimos con una cadenita y en el mismo lugar marcamos nuestro punto, sale. Cargamos y en el siguiente, así vamos a continuar toda la vuelta para que les muestre cómo vamos a hacer la primera disminución. Aquí no debería haber pierde. Bien, aquí ya he dado la vuelta. Ahora, eh, para esta parte, miren, aquí tenemos esta vuelta que eh, terminamos, que hicimos para nuestra unión. Entonces aquí cómo vamos a trabajar esto no lo podemos dejar así tan grande así que vamos a hacer unas disminuciones bien entramos aquí entre vuelta y vuelta sí y se queda en espera cargamos entramos en el centro y en donde hicimos la unión bien tenemos una dos tres lazadas y cerramos en un tiempo con cuidado pasen por todos los, los to, todas las lazaditas, bien. Ahora, aquí vamos a trabajar otro puntito que igual enlazadita y lo vamos a aprender en la cadenita que trabajamos al inicio y unimos con un puntito deslizado, bien. Esto también nos va a ayudar a dar un poquito de esta forma curveada que lleva en Nuestros eh, en nuestras prendas marcando la sisa. Bien, ahora tenemos que girar nuestra labor y lo mismo, subimos una cadenita. Aquí subimos una cadenita, cargamos y vamos a ubicar nuestro punto. Aquí está, prendo y aquí no voy a hacer disminución, trabajamos el punto normal. Vamos a continuar trabajando toda nuestra vuelta. ¿Sí? Es importante ir girando nuestra labor porque si no nos va a quedar muy diferente. Se va a notar demasiado. Si trabajaran en círculos, ya vieron cómo se hizo la parte del borde de que se trabajó de un solo lado, esto pasaría exactamente en nuestras mangas. Así que voy a continuar. Pues bien, mis hermosas, aquí ya fui a dar la vuelta, me queda este puntito por trabajar. Esta es la cadenita que hicimos para subir y trabajar nuestro primer punto, ¿ok? Voy a hacer una disminución. Siempre hagan sus disminuciones al terminar la vuelta. Cargamos. Entramos, nos cerramos y nos vamos directamente a este punto y unimos con un puntito deslizado. Bien. Ahora, giramos nuestra labor ¿sí? y vamos a trabajar la siguiente vuelta. Bien. Sacamos hacemos una cadenita para dar altura cargamos en el mismo lugar trabajamos nuestro medio punto aquí si gustan para que no se vayan a perder pueden poner una marquita siempre al iniciar su vuelta para que sepan que es el punto de cierre ok y continuamos y eso es todo mis hermosas disminuyan los puntos que ustedes crean necesarios para alcanzar el ancho de su preferencia yo no voy a tampoco voy a disminuir mucho porque va a ser tres cuartos no va a ser al puño entonces eh, voy a hacer poquitas disminuciones eh, una vez que tenga yo el, el largo deseado unos 5 centímetros antes nos vemos para que hagamos los puñitos ok? Muy bien, miren, aquí yo ya tengo el largo deseado. En total hice 15 motivos de estos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí en el número 15 ya no voy a girar mi labor, ¿sí? Vamos a darle el mismo efecto que le estamos dando en este acabado, ¿sí? Vamos a pasarnos por la parte de atrás. Subimos una cadenita y en el mismo lugar prendemos nuestro primer punto. Y ya vamos a trabajar en círculos las veces que ustedes decidan. En mi caso van a ser cuatro. Aquí no, van a, no va a haber aumentos, no va a haber disminuciones. Simplemente vamos a continuar trabajando de esta manera. En mi caso son cuatro vueltas. Eh, ya ustedes chequen, tienen que quedarles cuatro líneas juntas. Bien, miren, así es como queda la parte de nuestro puñito. Eh, bueno, si lo quisieran al, al, al puño, pero este es el largo que yo he decidido trabajar. Tengo mis cuatro líneas juntas y con eso estaríamos terminando nuestro proyecto, mis hermosas. Espero que les guste, eh, que lo realicen. Me voy, me lo voy a probar para que vean cómo es que luce. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un video más.